tengo una consulta con el onto. Ororri. Otorringo. Bueno, el médico que ve los oídos. Es otorrinolaringólogo, Martica. Ahora sí, doctora. Otirringo. No, otorrino. Otorrinólogo. Ya no pude. Hola, ¿cómo están todos? Soy la doctora Carolina Beltrán. Bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a hablar qué hace un otorrinolaringólogo y a ver si le enseñamos a Martica cómo se pronuncia bien. Espero lo disfruten y los invito a darle clic en seguir y en la campanita para que no se pierdan ningún video. ¡Empezamos! Algunos estarán preguntando qué hace un otorrinolaringólogo. En este video les voy a contar un poco a qué nos dedicamos. El otorrinolaringólogo es el médico especialista encargado de la salud de tus oídos, de tu nariz y de tu laringe. ¿Pero qué puede afectar la nariz? La nariz es muy importante para que tengamos una buena entrada de aire y podamos respirar bien. Si todo está bien, ni siquiera percibimos que entra el aire de manera adecuada. Lo hacemos de manera espontánea. Pero cuando hay alguna obstrucción en la nariz, ya sea por una infección, por un tumor, un golpe, y dejamos de respirar bien, nos damos cuenta lo importante que es. Pero también en la nariz está uno de los órganos más importantes, que es el olfato. Por medio del olfato percibimos todo a nuestro alrededor de manera diferente. ¿A cuántos no les ha pasado que un olor les trae recuerdos? ¿O a cuántos no les ha pasado que huelen su comida favorita y se les hace agua a la boca? Cuando tenemos alguna alteración del olfato, todas las demás percepciones del medio cambian. Y en este momento nos damos cuenta lo importante que es. Entre las enfermedades que nos pueden alterar tanto la respiración como el olfato están las infecciones, como la sinusitis, los procesos alérgicos como la rinitis, los tumores nasales, los sangrados nasales, los traumatismos que nos pueden cambiar la anatomía de la nariz. Y en los niños hay enfermedades congénitas que pueden afectar toda la mucosa respiratoria y malformaciones que deben ser intervenidas incluso en el nacimiento. Está la hipertrofia de las adenoides, que es un tejido que se encuentra atrás de la nariz, en la nasofaringe, y en muchas ocasiones en los niños es de manejo quirúrgico. También encontramos los cuerpos extraños, que no solamente están en la nariz, sino también en los oídos. Y ojo, no solamente en los niños. He tenido pacientes adultos con cuerpos extraños, generalmente papelitos, hisopos o copitos en los oídos. Va a ser un tema que vamos a hablar más adelante. Ahora pasemos al oído. El oído es el órgano de los sentidos que a mí personalmente es el que me parece más interesante. Es increíble los mecanismos por los cuales percibimos el sonido y no solo eso, allí está también el centro del equilibrio. No se les haga extraño que los manden al otorrino porque se sienten un poco mareados. El oído tiene tres compartimientos importantes. El oído externo, que está conformado por el pabellón auricular y el conducto auditivo externo. El oído medio, que es una cavidad separada del oído externo por una membrana muy delgada, que es la membrana timpánica. Y el oído interno, donde se encuentra el órgano de la audición y del equilibrio. Todas estas estructuras se pueden ver afectadas por causas diferentes. Las infecciones que más conocemos son las otitis y pueden ser de oído medio o de oído externo. Y estas pueden ser causadas por virus, bacterias o hongos. En el oído externo podemos tener hematomas, abscesos, tapones de cera, cuerpos extraños, como ya hablamos anteriormente. En el oído medio, además de las infecciones, también podemos tener tumores o complicaciones de infecciones crónicas que van dañando las estructuras internas del oído, que son los huesecitos, y estos son los que ayudan en la transmisión del sonido. Y en el oído interno podemos tener alteraciones en el órgano del equilibrio y de la audición de múltiples causas. Y pasamos a la laringe. La laringe es el órgano que se encuentra en el cuello y es el encargado de la voz. Pero aparte de producir la voz, la laringe es muy importante para la deglución y para la respiración. Por lo tanto, cualquier alteración en este órgano nos puede producir síntomas como disfonía, que son todos los cambios de voz, problemas para respirar o problemas para tragar. Y la laringe se puede ver afectada por infecciones, tumores, alteraciones anatómicas como quistes o pólipos, procesos inflamatorios que pueden producirse
por contenido gástrico del estómago que se devuelve a la laringe o por sustancias irritantes que consumimos y también hábitos como el cigarrillo. Hay otra área de la otorrinolaringología que es también muy interesante y es la cirugía plástica facial. Esta es una subespecialidad de los otorrinos. Y los otorrinos que hacen esta subespecialidad no solo son los profesionales más adecuados para operar la nariz, hacer la rinoplastia estética, sino que además hacen otros procedimientos como son la cirugía de los párpados, que es la blefaroplastia, la bichectomía, que es la cirugía de los cachetes, y están capacitados en todo el uso de sustancias en la cara, procedimientos no quirúrgicos, aplicación de rellenos faciales como el ácido hialurónico o aplicación de Botox. Así que ahora ya sabes a grandes rasgos cuándo consultar a un otorrino. Voy a dejarle una clave a Martita para que no se le olvide cómo decirlo. Oto de oído, rino de nariz, laringólogo de laringe. Así que ya sabes para que no se te olvide. Otorrinolaringólogo. Si llegaste hasta aquí, quiero darte las gracias por escucharme. Recuerda que este canal tiene como fin ayudarte y ser un camino a la resolución de tus problemas de salud en cuanto a mi especialidad. Te invito a seguirme dándole clic en la campanita y si te gustó este video, darle clic en like. No olvides dejar tus preguntas, dudas, sugerencias y los temas que quieres que hable. Nos vemos en el próximo video. ¡Chao!